buenas tardes, gente. ¿Cómo están? Espero que bien. ¿Pensaban que nos olvidé? Pues no. La verdad es que han pasado muchas cosas desde el último video que fue el vlog de Skushcat hasta hoy, que estamos hoy 13 de marzo del 2024. Han pasado varios meses, entonces quería recuperarme, quería traerles buena vibra y por eso el video de hoy. Y la verdad es que el spot de hoy está muy chido y les va a gustar. En Mérida hay muchos lugares icónicos abandonados que algunos tienen historias y leyendas, como lo puede ser la Clínica Peninsular o puede ser Miss Neverland, el Pueblo Fantasma. Ya sabemos que las historias van a lo aterrador, que eso será para otro video. En este caso toca Ciudad Maya, este restaurante que fue abandonado desde hace ya algunos años y es muy mítico. Este restaurante que fue abandonado hace unos años, que por la mayoría de los yucatecos puede identificar que se encuentra al lado del Centenario. Fue inaugurado el 1 de febrero de 1989, ya hace algunos años. Como les mencioné hace rato, este lugar es mítico entre los yucatecos, pues la gran mayoría lo conoce por su arquitectura que representa todo lo que es Chichen Itza, Uxmal y sus ciudades arqueológicas. Pero algo que no estaba planeado en este video es que ando muy bien acompañado de unos guías que están aquí a mi alrededor. Vengan, vengan, vengan. Ya. Con penita, ¿verdad? Entonces vamos a empezar este recorrido con buenos guías que no estaba planeado, pero tenemos el permiso. En su momento fue el mejor restaurante y centro de espectáculos de la ciudad, presentando bailarinas y orquestas cubanas que se presentaban de el lado de atrás, donde ahorita se los voy a mostrar. Ubicada en la calle 82 entre 61 y 65 espaldas del Parque Zoológico Centenario, como se los mencioné hace ratito. Este lugar todavía conserva alguno de sus colores. En toda la fachada pues está inspirada en todo lo que es los mayas, las zonas arqueológicas. También está presentado todo. Incluso en ruinas, el conjunto de edificios que lo conforman son réplicas de las ciudades mayas que se encuentran alrededor de Yucatán. Explorando yo un poco en el área donde estoy, no sé si me vaya a ver, creo que esta sería la cocina. Porque, a ver, pues este es un horno. Ahí se puede suponer que era, no sé, la tarja donde lavaban, me confundí, esta parte de la tarja donde lavaban, o sea, los trastes y todo eso, de este lado, aquí la mesa donde podrían estar cocinando, o sea, realmente pues todo esto creo que es el área de la cocina. Esto realmente podrían haber sido lo que son las estufas de ese lugar. De aquí de la cocina, es el horno, pues parece que podía haber hecho pizzas aquí. Y por la vista que se tiene del lugar hacia afuera, donde era aquí la cocina, pues es técnicamente esta. Dando hacia la pirámide de Chichén, el observatorio y más abajo que está el cenote sagrado. Ya ver, es que realmente no tengo noción de qué parte esté, o sea, en este del comienzo. Porque pues aquí hay una barra, ¿no? O sea, pudo haber sido la barra de bebidas, o no sé si aquí algo de comida, no sé, ¿no? O sea, realmente no les podría decir porque aquí hay una barra, que es esta, ¿no? Esta es una barra y se ve ahí la alacena y todo. Pero del otro lado también hay otra barra. No sabría explicarles la magnitud del lugar porque realmente está enorme. Entonces, esta parte donde me encuentro ahorita que les muestro, pues podría ser parte de donde eran las mesas, el escenario, entre, no sé, la pista de baile también. Y atrás hay otra zona mucho más grande como un salón. Y esta es como que otra zona de barra. O sea, podría ser como otra zona de barra esta parte. Porque también allá de ese lado hay como que para lavar trastes, no sé. Y es que realmente el lugar
pues se encuentra bastante deteriorado, ¿no? O sea, sí hay partes en donde, pues como pueden ver, las puertas están rotas. Esto pues es el baño, podrían ser los baños del lugar. Esto no sé qué zona podría ser. Para su inauguración se trajo Olga Breskin, que era la mejor vedette de la época, presentando shows como Las Vegas y Monte Carlo. Cabe recalcar que en ese entonces las vedettes traían trajes de plumas, escarchados, con chaquiras, etcétera, etcétera. Sus trajes eran muy llamativos para ese entonces, para llamar la atención de los clientes. El punto álgido del show era cuando la escultural mujer salía con una boa enrollada en el cuello, presentando así su show. También se presentaban las infalibles bailarinas cubanas que venían junto con una orquesta. Varias versiones no confirmadas indican que en este lugar se llegó a presentar Niurka, pero no está del todo seguro. O sea, no hay registro de aquellos en periódicos, en revistas de ese entonces, etc. Entonces, es como que un rumor secreto a voces de que realmente sí o no se presentó Niurka Marcos en este lugar, que también era vedette o es vedette. Y aprovecho este momento para que le des like al video, te suscribas y lo compartas para llegar a más gente. La verdad es que el calor me está agotando, me está agobiando. Tomen agua, hidrátense, usen bloqueador, suscríbanse, denle like y compartan. Y pues vean, esta parte de aquí, no sé, pudo haber sido otro salón, porque pues está, es un lugar amplio, pudo haber sido el área de afuera, allá hay una entrada, o también pudo haber sido esta parte estacionamiento, no sé, porque la verdad se encuentra muy, 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 muy grande. Hay unas escaleras de ese lado, pues todo ropa tirada y así, pero sí, o sea, aquí hay escaleras. Mucha, mucha ropa tirada. Me imagino de gente que viene aquí, tira su basura, o gente que vive en este lugar, ¿no? Realmente, para los años que yo llevo vividos, este lugar no me hubiera tocado. O sea, yo recuerdo haber llegado a venir al centenario desde pequeño, ¿no? Que me traían mis papás. Y entonces ver este lugar afuera abandonado. Que la verdad es un lugar muy bonito, es muy amplio, muy espacioso. Que yo siento que ahorita en la actualidad le sacarían mucho provecho aquí. De hecho me encuentro ahorita en lo que es la piscina. La zona de la piscina, que realmente está muy amplia. O sea, para tener el lugar, lo que les acabo de mostrar, el estacionamiento que pudo haber sido. La parte de las mesas, sillas, el escenario donde estaban las vedettes o los grupos que tocaban aquí. Es una zona muy amplia y esta zona de la piscina también es muy amplia. O sea, la piscina es grande. Tendrá de profundidad, no sé, 4 metros, 5 metros. No, hasta menos. Pues la verdad es muy amplia la piscina. Es grande la piscina, de hecho. El dueño del restaurante fue Rubén González, quien se sentía muy orgulloso de sus raíces mayas y yucatecas, y que también era propietario de lo que era el restaurante El Venado y El Faisán, ubicado en la calle 59 en el centro, el cual tenía una fachada al estilo neomaya, haciendo referencia a los dos animales más emblemáticos, que como ya mencioné y el nombre de sus otros restaurantes, El Venado y El Faisán. Pues esto sería la réplica del cenote sagrado. La verdad pues está un poco lleno de basura. Pues ahí hay una mochila, ¿no? Y se puede ver. Hay restos de basura, el agua está sucia. Y es que tal cual pues esto no es un cenote que estaba en el lugar, sino que fue construido, es artificial, pues para darle vida al lugar. El proyecto cumbre de este lugar son las réplicas que se encuentran aquí, como puede ser el observatorio que se encuentra atrás de mí, el cenote sagrado y lo que es la pirámide de Chichen Itza, siendo este en los proyectos cumbre que tenía el restaurante o el dueño Rubén González, que tenía esa visión del lugar en ese entonces. Lamentablemente, la impresionante arquitectura es rodeada por maleza que genera una sensación tétrica e incluso decepciona por el abandono del lugar, donde solo está basura, paredes con grafitis, estructuras que están deteriorándose con el tiempo y señales de ser hogar de indigentes. Bueno gente, y con el observatorio a mis espaldas me quiero despedir del video de hoy.
Recuerden darle like, compartir y suscribirse para llegar a más gente y traerles contenido de muy buena calidad. Espero que les haya gustado. Recuerden comentar y si me equivoqué en alguna información que ustedes saben o alguno de sus parientes vinieron a este lugar, pónganla en los comentarios. Realmente es un lugar muy grande, muy bonito. Sí, les recomiendo que tengan cuidado si quieren venir a este lugar. No se los recomiendo porque hay partes que están muy, muy dañadas. Y sobre todo por respeto a la gente que vive en este lugar, que no tiene hogar. Que pues aquí es su lugar de descanso en las noches. Y pues también no queremos perjudicarlos o molestarlos en algo más, ¿no? También recordar que este lugar es cuidado por la policía. Es propiedad privada. Entonces, gracias a los oficiales que estuvieron aquí platicando conmigo y todo. Esto es todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse y pronto vendrán más videos. Bye.